Buenas tardes a todos, yo soy Javi, soy el geek de la nutrición y el deporte y esta tarde vengo a hablaros de alimentación y salud con una cerveza de la mano y un Big Mac en los pies. Entonces, a ver cómo sale el experimento. La idea es que, bueno, esto es en honor al programa de Discovery Channel de los cazadores de mitos, que eran dos frikis que se dedicaban a ver si lo que la gente decía era verdad o mentira. Y eso es un poco lo que vamos a proponer esta tarde, porque el objetivo de la charla de hoy es cazar todos esos mitos que se oyen por ahí. Paqui, la del quinto, que dice que no tome fruta después de las comidas porque engorda. Mi madre me dice que no cene porque si no, durmiendo, voy a engordar. Paco, el del gimnasio, que si como arroz y pollo, no voy a pasar por la puerta. Entonces, el primer mito que nosotros vamos a cazar hoy son las rosquilletas. ¿Quién nos ha comido unas rosquilletas almorzando o merendando porque dice que son light o que están a dieta? Pues bueno, yo os aconsejo que le deis la vuelta, que miréis el etiquetado nutricional y os vais a llevar una sorpresa. La idea es que 100 gramos de rosquilletas tienen las mismas calorías que 100 gramos de un Big Mac. ¿Qué tal los de las rosquilletas? La idea es que todo el mundo piensa que el Big Mac es malo, se nos ha vendido como fast food, como que esto engorda, y las rosquilletas son estupendas porque yo estoy a dieta y me voy a poner monísima de la muerte o monísimo de la muerte. Después de todos estos años trabajando e investigando con el mundo del deporte y de la alimentación, hemos llegado a la conclusión que todo es cuestión de equilibrio. Los piratas decían que el equilibrio era imposible. Mi abuela dice que no hay problemas, hay malas soluciones. Entonces, al final, tenemos que intentar ver qué es lo que nos interesa y cómo tenemos que conseguirlo. El problema, hablaban de evolución, yo digo involución. Entonces, hace unos cuantos años íbamos en porretas por el bosque y teníamos que currarnos el conseguir comida. Ahora estamos en calzoncillos en casa, con una cerveza de la mano y con aire acondicionado. Y eso se traduce en sobrealimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo asume más calorías de la que es capaz de quemar. Y esto, pues bueno, genera incomodidades. Esto que no me veo bien con el triquini en la playa, yo quiero marcar el six-pack o yo me quiero meter en una talla 36. Nuestra propuesta es que entendáis que funcionamos como un coche. Hay motores distintos y cada uno funcionamos de una forma y manera. A mí me dijeron una vez que somos la máquina imperfecta y no nos tenemos que centrar tanto en la comida y sin más en lo que cada uno necesita. Esto es la propuesta de esta tarde. No tenemos que pelear con la comida. Al final, cada cena que salimos los sábados, yo no tomo esto que engorda, yo no me tomo el postre. Esto me ha dicho Paquita que no funciona. Tenemos una de las mejores culturas gastronómicas de todo el mundo, que es la mediterránea. Yo os aconsejo que disfrutéis, y es otro de los mitos que cazamos ahora. La pasta no es buena, es necesaria. Esto de la pasta engorda, coño, engorda todo lo que nos metemos por la boca, ¿vale? Os recomiendo que toméis pasta, esto es importante. Homer nos decía que la cerveza es uno de los mejores recuperadores después de hacer ejercicio. Así que yo siempre recomiendo la cerveza después del ejercicio físico, siempre sin alcohol, me mandan a la mierda. Pero sí que es interesante como uno de los mejores recuperadores después de hacer ejercicio intenso. Otra de las cosas, el chocolate. El chocolate engorda, el chocolate no puedo tomar chocolate. Al final el chocolate produce serotonina. Y eso nos hace estar más contentos. Con lo cual, si lo pensamos, podemos hacer más ejercicio, funcionamos mejor, comemos mejor, y esa inversión en calorías de más se traduce en un mejor estado de salud. Esto de las dietas en las que nosotros no tomamos hidratos de carbono, las dietas ricas en proteínas. Bueno, esto es trabajar a corto plazo. Nuestras neuronas y nuestras células funcionan por el azúcar, con lo cual, si nos privamos de estos, a corto plazo perderemos peso, pero no seremos felices. Resumiendo, después de estas diapos y todos los mitos que medio hemos cazado, espero que os hayan quedado claros. Al final no es lo que se nos pone delante y no es el alimento que tomamos, sino es cuestión de organizarnos. Todo pasa por la gestión del tiempo. La gestión del tiempo que utilizamos para comer, el tiempo que utilizamos con los amigos para irnos de fiesta, tomar birras. Si conseguimos organizar el tiempo, lo que vamos a conseguir es ese equilibrio que decíamos que era imposible, vamos a tenerlo. No se pueden contar calorías. Es imposible contar calorías. Si ni siquiera vosotros sabéis mañana cómo va a ser vuestro día, yo no os puedo decir que mañana tenéis que consumir 1.200 calorías. Es ridículo invertir tiempo y esfuerzo en contar una cosa que ni siquiera sabemos cómo pasa dentro del cuerpo. Por eso una de mis conclusiones esta tarde es proponeros que no miréis la comida y sí penséis qué es lo que necesitáis y disfrutéis de ella, que tenemos una de las mejores culturas gastronómicas del mundo. Y sobre todo, el tema de que no pensemos en calorías, no pensemos en el six-pack, en la talla 36, en el triquini de la playa, y tenemos que pensar en nuestra salud.
Tenemos que trabajar por y para nuestra salud y no trabajar por los abdominales, que puede que nos salgan. Pero mi recomendación para todos los que estáis aquí es que al final la vida no es tan corta y tenemos que invertir a medio y largo plazo y a beber cerveza.